say Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Crono Deportivo, la correspondiente a este último martes del mes de octubre, ya saben, donde hacemos un seguimiento de lo acontecido a lo largo de cada fin de semana en la comarca del sureste por lo que respecta a los deportistas y a los clubes de la misma, de los municipios de Tagüime, Ingenio y Santa Lucía. Arrancamos ya nuestro programa en la noche de hoy y lo hacemos con un amplio repaso a las diferentes categorías del fútbol base, comenzando con imágenes de tres partidos de la categoría Benjamín. En primer lugar, nos trasladamos al campo municipal del polígono residencial de Arinaga para ofrecerles imágenes del encuentro entre el polígono de Arinaga y Agüimes, partido correspondiente al grupo quinto de esta categoría Benjamín, que acabó con victoria, amplia victoria local, por 13-0. Excesiva diferencia entre los equipos benjamines del polígono de Arinaga y Agüimes. El conjunto amarillo, muy renovado y plagado de niños con pocas horas de fútbol, hizo lo poco que pudo frente a un cuadro naranja que tomó el mando del partido desde el pitido inicial y dominó hasta el final. 13 dianas que pudieron ser más si no es por las oportunas paradas del portero visitante. Y es que el chaparrón de goles y ocasiones redujo las posibilidades de marcar de la Wimes en este derbi municipal. Así todos sus jugadores se aplicaron y demostraron que tienen un buen equipo para estar más arriba en la tabla clasificatoria. Su entrenador tiene mucho trabajo por delante con unos niños a los que al menos no les falta ilusión y ganas. Tras disputarse la cuarta jornada en el grupo quinto de la categoría Benjamín, Polígono de Arinaga es tercero con 9 puntos, empatado con el segundo Balos y a 3 del líder invicto Doramas, que tiene 12, mientras que Agüimes se sitúa en la décima posición con 4 puntos. Seguimos en la categoría Benjamín, nos trasladamos ahora hasta la ciudad deportiva del Cruce de Inaga. Ayer el sábado se disputó el partido, un partido correspondiente al grupo octavo entre el Dorama C y el San Juan B de Las Palmas de Gran Canaria, partido que acabó con victoria del líder de este grupo, el conjunto capitalino, también una amplia y contundente victoria por 15-0. El equipo capitalino del San Juan B se afianza en el liderato del grupo octavo de la categoría Benjamín tras deshacerse sin problemas del Dorama C con una aplastante superioridad durante todo el partido. Solo en los primeros minutos de juego, que estuvieron equilibrados, el conjunto azulón pudo crear algo de peligro. Pero el primer error defensivo local fue suficiente para el devenir del partido, ya que lo aprovechó el cuadro visitante no solo para abrir el marcador, sino también para comenzar un incesante acoso sobre la portería contraria. A partir de esa acción, San Juan B se mostró tremendamente efectivo, sin apenas dar opciones a su rival, que no tuvo posibilidad alguna de contrarrestar lo que se le venía encima, yendo de menos a más conforme se iba consumiendo el tiempo reglamentario. Tras 4 jornadas disputadas, Dorama C aún no ha estrenado su casillero. Y el último partido correspondiente a esta categoría Benjamín corresponde al grupo noveno. Nos volvemos a trasladar al campo municipal del polígono residencial de Arinaga. Allí se disputó el partido entre el Arinaga B y el Cerruda B, derbi comarcal, que acabó con victoria del conjunto santaluceño por 5-1. Disputado derbi comarcal entre los equipos benjamines del Arinaga B y Cerruda B, con victoria merecida y trabajada el conjunto santaluceño, que hizo jugadas de mérito y tuvo mucha más contundencia ante un cuadro amarillo muy luchador al que le faltó calidad y un poco de puntería para poder hacer más frente a su rival. Los jugadores locales se defendían como podían ante la insistencia de su oponente. Pocas veces a lo largo del partido tuvieron la oportunidad de acercarse al área visitante, aunque nunca se rindieron, luchando en busca de un mejor resultado. Al final, aplausos más que merecidos a los dos equipos por su entrega y ganas de agradar a la afición, que se dio cita el pasado sábado 27 de octubre en el municipal del polígono residencial de Arinaga.
Tras disputarse la cuarta jornada en el grupo noveno de la categoría Benjamín, Cerruda B es octavo con 6 puntos, mientras que Arinaga B es un décimo con 3 puntos. Cambiamos de categoría. Ahora nos centramos en Alevín, pero sin movernos del mismo recinto deportivo, el campo de fútbol municipal del polígono residencial de Arinaga. Allí se disputó el pasado sábado otro derbi, en este caso municipal, entre el polígono de Arinaga y el Joven Las Rosas, correspondiente al grupo quinto de esta categoría Alevín, con victoria del equipo local por 3-0. No hubo tregua en el derbi municipal que enfrentó a Polígono de Arinaga y Joven Las Rosas. Desde que el balón se puso en movimiento, los dos equipos emplearon todas sus artimañas para buscar la victoria. Al final fueron los jugadores locales quienes estuvieron más acertados ante el marco rival y por ello sumaron los 3 puntos en juego. No fue cómodo el partido para nadie, presión insistente con la intención de robar la pelota y salir en rápidos contragolpes. Quien primero lo probó y acertó fue el cuadro naranja, que se puso por delante en el marcador, no quedándole más alternativa a los jugadores visitantes que subir líneas e intentar quitar la iniciativa al polígono de Arinaga. Esta decisión resultó determinante para el devenir del choque, puesto que el conjunto local comenzó a sentirse cómodo, llegando con más claridad al área contraria y aumentando la diferencia a su favor. Tras 4 jornadas disputadas en el grupo quinto de la categoría Levín, Polígono de Arinaga ocupa la novena plaza con 6 puntos, mientras que Joven Las Rosas es un décimo con 3 puntos. Nos trasladamos ahora hasta el campo de fútbol de Las Cruzitas en Agüimes Casco, partido correspondiente al grupo 2 de la categoría preferente infantil, derbi comarcal entre la Agüimes y el Balos, victoria de la Agüimes por 4-1. Firme y seguro en sus intenciones se mostró Agüimes ante Balos en un derbi comarcal que dejó destellos de mucha calidad entre los dos equipos. El partido lo encarriló pronto el conjunto amarillo gracias a la dinámica de mantener la posesión del balón, presionando con insistencia evitando que el cuadro santaluceño elaborase su juego, paso previo a la goleada que se vivió con el transcurrir de los minutos. La segunda parte comenzó con la misma intensidad con que acabó la primera, obligando a los jugadores locales a los visitantes a resguardar su parcela. Pronto llegaron más goles, dejando al Balo sin capacidad de reacción. Tras 5 jornadas disputadas en el grupo 2 de la categoría infantil preferente, Agüimes es séptimo con 9 puntos, mientras que Balos ocupa la undécima plaza con 3 puntos. Seguimos en la categoría infantil, partido ahora correspondiente al grupo quinto disputado en el campo municipal de Los Vélez, de Montaña Los Vélez, entre Los Vélez y el Casa Pastores, otro derbi comarcal que acabó con victoria del conjunto agüimense por 3-0. Los Vélez sumó su segunda victoria del campeonato tras doblegar a Casa Pastores en un derbi comarcal de la categoría infantil jugado de poder a poder, con una primera parte trepidante en el que ninguno de los dos equipos daba un paso atrás. Las llegadas a la portería rival eran escasas porque cuando en la zona de creación se gestaba alguna jugada, las defensas se imponían a los ataques. El primero en abrir el marcador fue el conjunto local, como premio al juego muy serio que estaba desarrollando sobre el campo. En la segunda mitad, las aproximaciones por parte de ambos bandos eran pocas y la mayor parte de las acciones se desarrollaban en la parcela central. Estaban a la espera de algún posible error de unas defensas bien armadas para intentar conseguir batir al meta contrario. De este ir y venir sacó petróleo Los Vélez, que anotó otros 2 goles con los que hundió de manera definitiva al Casa Pastores. Tras disputarse la 5ª jornada en el grupo quinto de la categoría infantil, Los Vélez es noveno con 6 puntos, mientras que Casa Pastores es un décimo con 3 puntos. Y para terminar el repaso que cada semana hacemos del fútbol base de los equipos de la comarca del sureste, última parada en la ciudad deportiva del Cruce Inaga para ver imágenes del encuentro correspondiente a la categoría cadete preferente entre el Doramas y el Santos de Las Palmas de Gran Canaria. Victoria en esta ocasión del equipo capitalino por 3-2. El Doramas cadete sigue con su racha negativa de comienzo de temporada y volvió a caer derrotado esta vez ante el equipo capitalino del Santos. A pesar de esta derrota, el equipo azulón dio en todo momento la talla y solo le faltó un poco de fortuna para sumar al menos 1 punto de los 3 posibles. Los 2 conjuntos saltaron al césped con las ideas muy claras. El más enchufado era el cuadro visitante, que consiguió adelantarse en el marcador.
A los jugadores locales les costaba coger el ritmo hasta que minutos después igualaron el partido. A partir de ahí, y como era de esperar, el encuentro entró en una dinámica de ida y vuelta con oportunidades para ambos contendientes, saliendo más beneficiado el Santos. En los instantes finales, el Doramas pudo certificar el empate, pero la mala suerte y la destacada actuación del meta visitante impidió poner las tablas en el marcador. Tras 6 jornadas disputadas en la categoría cadete preferente, Doramas figura en la 16ª posición ante penúltimo con tan solo un punto. Dejamos el fútbol, nos centramos ahora en el fútbol sala, del que les vamos a ofrecer imágenes de 2 encuentros disputados el pasado sábado en el Polideportivo Municipal de Agüimes Casco. El primero, correspondiente a la categoría infantil, enfrentó al Profiltega Agüimes y al Costa Mogansur, victoria por la mínima del cuadro sureño por 1-0. Profilteca Güimes comenzó su andadura en la nueva temporada de la categoría infantil de fútbol sala con una derrota por la mínima ante Costa Mogansur en un encuentro muy disputado y complicado que se resolvió en una jugada puntual a favor del cuadro sureño. El equipo local atacó más, pero su rival le plantó cara y trató de ir a por el partido, sin capacidad para crear situaciones claras de gol. El choque se igualó en la segunda parte, donde escasearon las oportunidades de peligro, pese a que los dos conjuntos lo intentaron e hicieron un importante y colosal esfuerzo. Al final, Costa Mogansur consiguió rentabilizar su única aproximación al área contraria. Otra de las categorías del fútbol sala base que arrancaron su particular temporada el pasado fin de semana fue la categoría cadete. También en partido disputado en el Polideportivo Municipal de Agüimes Casco entre el Profiltega Agüimes y el Colegio Dominica de Las Palmas de Gran Canaria. Si en infantiles se perdió el conjunto local, en la categoría cadete venció el Profiltec por 7-0. Debut del Profiltec Güemes en la categoría cadete fútbol sala con una clara y contundente victoria sobre el Colegio Dominicas por 7-0. El triunfo se fraguó en una efectiva primera parte donde el equipo local llegaba con continuas oleadas y con muchísima facilidad al área defendida por el equipo capitalino, que si no recibió un castigo mayor se debió en gran parte a las paradas de mérito del meta visitante. La segunda mitad tuvo más alternativas, aunque Profiltec Güemes no vio peligrar en ningún momento el resultado a su favor, a pesar de que el Dominicas no bajó los brazos y dispuso de algunas ocasiones. En definitiva, partido en el que Profiltec Güemes se gustó a sí mismo y donde la deportividad brilló por encima de todo. Tras el fútbol y el fútbol sala, nos centramos en nuestro deporte vernáculo, la lucha canaria, porque arrancó la liga, el pasado fin de semana arrancó la Liga Cabildo Gran Canaria, tanto en su primera como en su tercera categoría. En esa primera categoría, la primera jornada que nos dejó el enfrentamiento en el terreno de las Crucitas entre el Agüimes, Unión Agüimes y Estrella, con victoria del conjunto de Sardina del Sur por 12-10. El Estrella Sardina del Sur comenzó con victoria la primera jornada de la 40 edición de la Liga Cabildo Insular de Lucha Canaria en su primera categoría. Lo hizo en el terreno de las Crucitas frente al Unión Agüimes por 10-12, quedando en pie los hermanos Álvaro e Ismael Denis. El puntala Álvaro Denis, Polla Moya 3, fue el artífice del triunfo de los hombres del mandador Francisco Betancur al darle las 2 seguidas al puntal B Ricardo Rodríguez Medialito IV por toque por dentro y tronchada. Medianito fue el luchador más destacado en el bando local al eliminar a 3 contrarios, entre ellos los hermanos Carmelo y Manuel Ángel Rodríguez del Toro. De nuevo decisivo, Ismael Denis, Pollo Moya 4, al vencer a Jonay Roque y Néstor Mejías, mientras el juvenil Saúl Jiménez logró separarse con el puntal C, Jonay Alemán, algo mermado por una lesión en la mano. Esta luchada entre correspondiente a la primera categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria entre la Unión Güemes y Estrella la podrán ver en este canal televisión mañana miércoles a partir de las 9 de la noche, y esta noche a la misma hora
les ofreceremos otra luchada, la que disputaron el pasado viernes en el terreno de los, en el terreno del Chiquero de los Molinillos, en el municipio de Ingenio, correspondiente a la tercera categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria, el Manidra y el Roque Nublo. Así que recuerden, esta noche, 9, a partir de las 9, Manidra, Roque Nublo, mañana a la misma hora, Unión Agüimes, a partir de las 9 de la noche, Unión Agüimes Estrella. Y seguimos con Lucha Canaria porque también conocemos ya el sorteo de grupos de la Liga Regional DISA, Gobierno de Canarias. El Estrella y el Agüimes han quedado encuadrados en el mismo grupo en la próxima edición del torneo DISA Gobierno de Canarias de primera categoría, tras el sorteo celebrado este fin de semana. Agüimenses y santaluceños lucharán en el grupo A junto al Rosario, Tetir y Antigua de Fuerteventura, Campitos, Guamasa y Chimbesque de Tenerife y el Tao de Lanzarote. La competición comenzará el 27 de enero del 2019 y la gran final será en Gran Canaria el 13 de julio del mismo año. El calendario completo de la competición estará disponible el próximo 15 de diciembre. El sistema de competición será el mismo del año pasado. Dos grupos de 9 equipos y se clasifican los 4 mejores de cada grupo para los cuartos de final ya a doble eliminatoria. Ahora nos ocupamos del mundo de la canasta, en concreto un partido que disputaron el pasado sábado en el pabellón del polígono residencial de Arinaga los dos primeros clasificados de la categoría junior autonómica masculina, como son el Club Baloncesto Agüimes y el Náutico de Tenerife. Dos equipos llamados a hacer cosas importantes a lo largo de esta temporada en esta categoría. El resultado final, la victoria correspondió al equipo tinerfeño por 79 puntos a 65. Partido con poca historia, el disputado por los equipos del Club Baloncesto Agüimes y el Náutico de Tenerife dentro de la categoría junior autonómica masculina debido a la manifiesta superioridad del conjunto chicharrero. El cuadro local sufrió la exigente defensa visitante en toda la cancha de un adversario que presentaba sus credenciales a pelear por el título, teniendo dificultades para sacar la pelota desde su propia canasta y crear ataques. Los robos y las pérdidas de balón se fueron acumulando en contra de los jugadores dirigidos por Marcos Hernández González, que no podían frenar el acierto de los visitantes. Durante los 4 cuartos del encuentro, el Náutico de Tenerife no tuvo problemas para administrar una renta que siempre superaba los 10 puntos de ventaja a su favor y que acabó llegando a los 14 al término del choque, 65 a 79. Y después del baloncesto hablamos ahora de voleibol, porque tras la disputa de la tercera jornada en la Superliga masculina llegó por fin la primera victoria del Club Voleibol Vecindario por 3-1 a domicilio ante el conjunto coruñés del San Sadurniño. Y a la tercera fue la vencida. El Club Voleibol Vecindario estrenó su casillero de victorias en la Superliga masculina. Lo hizo en Galicia y frente al Intansa San Sadurniño, en un duro partido que se decidió por pequeños detalles. Los chicos de Paco Sánchez Jover tiraron de veteranía y se impusieron por 1-3 con parciales 25-27, 25-22, 24-26 y 19-25. Un triunfo balsámico que hace ascender al conjunto santaluceño hasta la octava plaza con 4 puntos. Y sin casi tiempo para digerir el triunfo, el vecindario ya prepara la visita del nuevo líder de la competición, el Ibiza, que jugará en el pabellón de Santa Lucía este sábado a partir de las 6 de la tarde. Con imágenes de voleibol en la primera victoria del Club Voleibol Vecindario en la Superliga masculina, ponemos el punto y final al Grupo Deportivo, al menos por lo que respecta a esta semana. Dentro de 7 días, más información referente al mundo del deporte a nivel comarcal aquí en esta su casa, este canal televisión. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Pasen un feliz resto de jornada.